Estúpido Deportes, nos encontramos con Kit Thomas, el nuevo refuerzo del equipo de Mauricio Báez. Kit, how you doing, man? I'm doing all right. I am. First game for you. How you feel the chemistry with all your teammates? I like my team that I'm playing with right now. There's a lot of talent on the team. They're strong, they're aggressive, they got a lot of heart, and they play hard. I enjoy playing with them. Yo le estuve preguntando de cómo se siente la química con sus nuevos jugadores, con su nuevo equipo, sus nuevos compañeros. Y él estuvo diciendo de que ellos juegan duro, juegan fuerte, y juegan para ganar, y eso le gusta a él. What value here to play with Mauricio Báez? What's my value here? Yeah. To play harder, to get rebounds, and to be clutch when they need me. To play strong and make sure that that I get all my rebounds that I can. Yo le estuve preguntando que qué lo trajo hasta acá, hasta Mauricio Báez, y él estuvo diciendo que para atrapar sus rebotes, jugar defensa y ayudar en todo lo que el equipo lo necesite. Se vio un poquito débil a la ofensiva solamente, pero bastante bien a la defensiva. ¿Fue un mandato del dirigente o es su estilo de juego? You was too slow in offense, but you was too hard in defense. That's the type of game, or that was happened today? That's just what happened today. I just had to get used to the ball and playing because I'm not used to the climbing out here. So the ball is getting sweaty. I'm sweating a lot here. But I missed a few shots, but I'm going to be ready to play on Sunday. I shouldn't miss too many. But, yeah, defensive rebounds and just playing strong is really my strong point. But I'm a good finisher around the basket. Él estuvo diciendo de que en el partido él no anotó los disparos necesarios porque la mano estuvo subada, la pelota estuvo subada también. Y no tomó los disparos necesarios, pero que para el próximo domingo él va a tomar muchos disparos más y que va a tratar de hacer mejor ofensiva y va a seguir jugando su juego defensivo como lo ha hecho. Keith, last question. The team is qualified right now. What did you wait to the playoff? What did you wait to the team? The way to the playoffs? Yeah. The way to the playoffs is just keep staying strong and hungry. And just want it more than the other teams. That's the key to winning the championship. Yeah. Finalmente, para ti, jugar para este equipo ya estar en los playoffs. ¿Qué significa para ti estar en un equipo en los playoffs? Y también, si piensas volver a jugar en el país con otro equipo en otro torneo. Finally, you have played with a team that qualifies to playoff. You're gonna be with another team when this tournament finish. That's what I'm looking forward to. I'm trying to play basketball as long as I can. So if my talent progresses to another team, I wouldn't mind, but I do like this team that I'm with right now. Él estuvo diciendo de que eso es lo que le espera, jugar con más equipos y jugar hacer lo que le gusta, que es jugar baloncesto. ¿Qué significó para él este equipo, como primer día que jugaba con el equipo? ¿Qué significó, cómo que vio en el equipo? Armonía, o sea, como jugador, ¿qué él vio en el camerino con sus nuevos compañeros de equipos? How was the harmony with the team? How was the harmony? What did you see in the locker room? Everybody's excited. Everybody, nobody had their head down. Everybody was ready to play. Nobody was really disappointed. Everybody knew, even when we went down, everybody knew we was going to come up and come up with a victory. That's why we stayed strong and aggressive the entire time. Él dijo que estuvieron agresivos, que todos estuvieron agresivos, que todos estuvieron buscando la victoria, y que eso fue lo que él vio en química y también en el local room, ahí detrás de la cancha. Thank you very much. Thank you. Appreciate it. Thank you. Estuve en la palabra de Keith Thomas para Pío Deportes.